Adelante. Kyoko, Kyoko, vamos. Tenemos a Pai, tenemos a Pancho. Esto tiene que salir así. La levantamos en pala. Ya entró de mal humor este. ¿Qué onda? Ah, les digo, Kyoko no sirve té. Yo soy el único ganso que sabe tirar líquido en una taza. Kyoko sirve sushi. No la cuestiono, pero mecánica del juego que sirva té también, si no estoy en pelota. Kyoko no da abasto. Vamos, dejen de pedirme té, mierda. Dale, Kyoko, dale, Kyoko, dale que vamos, dale que vamos. Somos dos, somos dos. Esto es pan comido. Kyoko, entrega al fondo. Entrega al fondo porque se nos van. No, 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 Kyoko, 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 Kyoko. Se nos van, se nos van. Entrega. Kyoko, Kyoko, dale, dale, dale. Reposa en vos el futuro de este lugar. Bueno, y yo también me estaría rompiendo un poco la espalda, o sea, ponele gana. Listo, listo. Limpio, 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 limpio. Oh, pero qué bonito, qué lindo. Listo, listo, listo. Yo les explico, ¿qué pasa si no limpio? La gente no se sienta. Dato no menor, que es importante. Me quedo sin wasabi. Listo. No, no tenía que darle a ese el sushi. Bueno, ya está, Kyoko lo tiene. Kyoko, 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 llegas, 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 llegas. ¡God! Sí, sí, sí. Se podía, se pudo, lo hicimos. Ahí arriba. Nos estamos quemando con las estrellas. Masterchef, un poroto. Un poroto. Ah, tenemos mucho dinero. ¿Qué pasó acá? ¿Eh? Ok, creo que se acaban de pelear y acaba de decir... Acá hubo alguien que... Ok. Ok. Ajá. El doctor Panceta de mierda. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Lo voy al plato, doctor Panceta. Oye, David. Sí, doctor Panceta. David, dime. Me llegas a decir David de nuevo y juro que te pincho el bote. Nadás, nadás hasta tu casa. Me tenés lo huevo al plato. ¿Quieres que te cuente la buena noticia o la mala? ¿Por qué hay una mala? Ya está lloviendo. En serio, ya está lloviendo. Y yo tengo que bucear con lluvia. ¿Te molesta Piltrafa? No. Pero tengo que poner algo sobre la mesa para quejarme. Me quiero quejar. Déjeme quejarme. A ver. Contame. ¿Cuál es la mala? Dije la mala, David. Empezá por la mala. Cosa que terminas bien y es como que cerrás con un moño de alegría. Ja, eres un tío positivo. He analizado el brazalete que me trajiste ayer. Es del polvo del mar, tal y como esperaba. Wow, ¿así que es un artilugio ancestral? El brazalete parece albergar un poder misterioso. Toma, puedes ponértelo. ¿Qué, yo? Ok, te lo agradezco, pero ¿por qué? ¿Quién sabe si no encierra una escalofrante maldición del pueblo de mar? O tal vez me permite a mí entender lo que dice la gente de mar. Lo estoy asumiendo porque por el momento si no vería medio complicadas las interacciones. Ajá. Oye, caso, pruébatelo tú primero. A mí me parece que el doctor Panceta no se lo quiere poner porque le va a explotar el cerebro y quiere que lo pruebe yo para ver si exploto yo, ¿no? Me da la sensación. ¡Oh! Se le va el musgo. ¡Oh! Artilugio del polvo del mar con forma de la sal. Te tiene habilidades mágicas que te ayudan a respirar. ¿Cómo? Te permite sobrevivir. Ya entendí. Puedo sobrevivir aún habiéndome quedado sin oxígeno. Ok. Podrás consultar tu estuche de buceo para obtener más información sobre el amuleto que llevas contigo. Ah, tengo una buena noticia. He analizado los artilugios y los datos de investigación. He localizado una señal muy fuerte en las profundidades del océano. Este era el lugar correcto. Los objetos no acaban aquí porque sí. Tengo la sensación de que la gran fuerza azul que ha aparecido de repente sirve como vía para llegar a un lugar del pueblo del mar. Una oportunidad de lo más afortunada. ¿Cuándo te vas a poner vos un traje de buzo y vas a bajar conmigo? Digo, no, tanto a tanto te sorprende, míralo vos. Yo te acompaño. Es más, mira, yo te acompaño. Podría decir, no, lo haces solo, te acompaño. Eso me suena a que voy a tener que poner mi vida otra vez en riesgo. Sí. Yo lo dije antes, David lo expresa. Tenemos muchos puntos en común con David. ¿Y cuál es la mala noticia? Bueno, para entrarse a las profundidades necesitas una linterna frontal para profundidades.
O sea, una linterna que me tengo que poner acá, ¿no? Es eso. Por algún motivo las entregas de pedido ya no llegan. Así que a pedir una va a ser imposible. Puede que Duff tenga una, tiene un montón de cosas distintas. Tienes razón, intenta hablar con Duff. Duff es Germán. Recuérdense que lo rebautizamos. Bien. Ajá. La caja de envío rosa de Duff. Amuleto. Ajá. Nos halla una especie de carta. Quizás debería echarle un vistazo. Bueno, tiempo al tiempo. Primero, no, no habrá. Me vas a hacer fuerza a abrir la carta. Quiero equiparme el brazalete, por Dios. A ver. Fiesta para las medusas. ¿Cómo? Hola, residentes. Por fin podemos presentarnos el co Por fin podemos presentarnos. Está escrito como el culo. Hola, residentes. Signo de puntuación a la verga. Por fin podemos presentarnos el comité de turismo para promocionar. A presentaros. No está escrito como el culo. Piltrafa lee como el culo. Son dos cosas diferentes. Una interpretación, que es la mía. Bien. Nuevamente Piltrafa va a leer porque. Nada. Tengo que tratar. Hola, residentes. Por fin podemos presentaros el comité de turismo para promocionar la misteriosa y recién descubierta Fosa Azul. ¿Recién descubierta? Estoy hace 2 semanas pescando. ¿De qué me estás hablando? No importa. Celebraremos nuestro primer evento, la fiesta de las medusas, en 3 días. Buscamos restaurantes que puedan ofrecer platos con medusa que encajen con el tema de la fiesta. Ese puedo ser yo. Me da la sensación de que podría ser yo. Dislexia, full. Piltrafa ahí de repente. Es como que se le trabó el sistema operativo. Reboteamos, reseteamos y funcionó. Funciona para la informática, funciona para los seres humanos, evidentemente. Ajá, me parece que nosotros somos el restaurante que está buscando la comisión, ¿eh? Es todo lo que decía al respecto. Me da la sensación. A ver. ¿Pero por qué no me deja? ¡Una fiesta! ¡Qué imagen tan chula! Supongo que están intentando hacer que este sitio sea turístico. Espero que no se convierta en un caos. Bueno, la fiesta se celebra el día especial. Seguro que hay más clientes. La carta decía que el tema de la fiesta era las medusas. Seguro que si hacemos platos con medusas, triunfaremos. Tengo bastantes medusas. Pero no sé cuántas espera el juego que tenga, ¿me explico? Vamos a ver qué onda. A ver. El 15 de octubre, tenemos 3 días. Hacer de preparar los platos con medusa, del tipo que sean, vamos a forrarnos. Noto como que hay una tendencia sumamente capitalista y que le chupa un huevo a cualquier persona que lo rodea cobra, ¿eh? Digo. Ajá. Los clientes especiales llegan durante los eventos. Ten preparados tus platos preferidos de antemano, quizás obtengas el premio mayor. Ok. Bien, primero lo primero, amuleto. A ver. Hasta ahora no vi veneno, pero sí me quedo sin oxígeno. Así que. Vamos a ir con este. No, con este. Venga. ¿Está equipado ya? ¿Me lo equiparon? ¡No! Entonces poneme este. Reduce el daño recibido. Pero por supuesto quiero reducir el daño. Bien. Bien. Primero te voy a hacer una llamada. ¿Cómo? Yo sé que puedo fabricar un lanzarredes. No quería fabricarlo, pero bueno, vamos a fabricarlo. Prepárense para la animación más épica que por favor, Germán alias Duff, no me la repitas. No quiero que te pongas los guantes, que sea nueva. 3, 2, 1. Son los guantes. Igual sigue siendo épica, prepárense. ¡La epicidad! ¡No puedo! Y tenemos una máquina de red. ¿Listo? Espectacular. A ver, para fabricarla la quería fabricar para tenerla nomás. Pero la verdad es que no me gusta tanto como la pistola de ¿cómo se llama? De tranquilizante. La disfruto más. La otra es como que la red no los atrapa a todos. Es igual que la tranquilizante. No los atrapa a todos. Tengo que hacer. ¿A quién quieres llamar, Dave? ¿A quién quieres llamar? ¿A Duff? Ah, no, a Yoshi. ¿A Yoshi? ¿Por qué Yoshi? Dave, no dejes el trabajo al personal. Tienes que dar ejemplo. No te olvides que al trabajar como camarero eres la cara visible del restaurante. ¿Me estás cargando, Yoshi? ¿Me rompí el culo? ¿Laburo a, no, a mano poder? ¿De qué me estás hablando? Vale. Ok, ve. Yo acabo de llamar a Yoshi para que me diga que me estoy rascando los huevos. ¿En serio? ¿Esa fue la llamada? Yo no puedo creer. Vamos a darle like a las publicaciones del restaurante. ¿Por qué? Porque apoyo el restaurante y el emprendimiento que estamos haciendo junto con nuestro querido compañero acá, Pancho.
Como ustedes deberían apoyar el canal yendo a YouTube y dándole likes a los videos. Encontré el momento, tenía que decirlo, no me culpen. Se dio. A ver. Vamos a... ¿Ahora sí puedo entrar al agua? ¿A quién querés llamar? Para. ¿A quién querés llamar? Para, acá dice la misión. Llama a Duff. Ya hablé con... Ah, no. No, interactué con él. No lo llamé. Es cierto. Bueno, Germán. Alex Duff. Uf, ¿por qué estás tan cabreado? Pedí una figura de edición limitada de Elias Chan. Ya sé dónde va esto. Pero ha pasado más de una semana que aún no ha llegado. Es indignante. Es la figura que vimos bajo el mar al lado del barco. ¿Se acuerdan la que yo dije por qué no me deja agarrar esa caja rosa? Es esa. Tiene su propio número de serie y un libro de ilustraciones de edición limitada. Ok, cálmate. Todo el mundo está molesto porque ya no llegaron pedidos. Algo pasó, algún accidente. Para descubrir qué está pasando necesitaría la linterna frontal de las profundidades. Claro, tengo una posición. Tenés una ahí. Como que da la casualidad que cualquier persona se compra, ¿viste? ¿Qué hace? Y... dame una, o sea, harina, huevo y una linterna de profundidades. Ok. Pero no puedo dártela gratis. Hay una condición. Que recupere a Lifa Chan, ¿no? Va por ahí, ¿eh? Por favor, encuentra la figura de Lias. No Lifa, Lias Chan. Ok. Está en una caja de envío rosa. Se los dije. Era obvio. Bien. Pedí protección especial para que el paquete por lo menos debería ser tropeado. Ok. Ajá. Encuentra ahí, te da la linterna frontal de profundidades. Ok, ven. Básicamente, tenemos que buscar sí o sí la figura, si no, no nos va a dar nada. En 3 días, tenemos el evento de las medusas. ¿Qué significa? Foco. Pescar medusas. A ver, si encuentro algún otro pez, obviamente está bien pescarlo, porque no todo el mundo va a comer medusas, sepa el evento. Pero bueno, foco. Debería echar un vistazo. ¿Qué zona? Ah, esa zona. ¡Wow! ¿Y esto? Oye, ¿por qué no dejan de molestar esos delfines? Pirata, hijo de puta. Es el de... ¿Son los que están protegiendo el lugar o no? Es igual. Así que tú eres el que no para de chafar nuestros planes. Reconozco tu silueta. Te vas a enterar de lo que vale un peine. Prepárate. ¿Cómo? ¡No me dejen! Solo quería... Bueno, si puedo derrotarles. No sé si puedo. ¡Mierda! Dale, tengo un arma de mierda. Vamos a darle lección a estos piratas. ¡Uy! ¡Me dispara! Ese pececito me salvó. Sí, estoy tratando. ¡No te muevas por ahí! Uno menos. Ya sé. Deja de... ¿Qué querés hacer? ¿Por qué quiere que me mueva para la izquierda? Ah, ya sé por qué. Tengo un arma de mierda igual, te anuncio, ¿eh? Ahora sí. Pero no, el rifle. Este. Ah, la mierda, el rifle pega una locura. Con razón el juego me tiraba para la... Claro, yo maté a un pirata a arponazos. Soy un criminal. Ahora los delfines descubrimos que son carnívoros carroñeros y van a comerse los cadáveres de los piratas. Ok, nos vamos por hoy. Esto ya no puede más. Ok. ¿Qué hace un rifle debajo del agua? Valen, si algo me ha enseñado este juego es que el lecho oceánico contiene un montón de misterios que no tienen ningún tipo de sentido o razón lógica. Porque un delfín es rosa. Cosas que no nos vamos a preguntar. Suceden. Y me quieren. Es todo lo que quería. Bien. salí ganando. Tengo compañeros delfines. Siempre me dan un regalo, ¿eh? A ver, no sé qué se viene. Me está diciendo, sí. Lo que yo quiero es viajar en el tiempo. Ya está, yo te lo pedí. Te pedí el deseo. ¿Puedo decir que el delfín rosa es radiactivo? O sea, es un delfín Chernobyl. Collar de delfín oxidado. Ah, tengo que identificarlos. Me gusta, ¿eh? Al mejor estilo Diablo, ¿eh? Como tengo que ir con mi deck arcane, que en este caso sería... Cobra. No, el doctor Panceta, ahí está, ya está. Identifico las cositas, bien, me gusta. Así que tenemos
un factor nuevo en la ecuación de la vida. Señoras y señores, tenemos piratas. ¿Cuáles eventos tenías activado? Activos. Activos tengo dos. El VIP, que quiere que tengo que buscar algo. Me dieron las dos cosas que tengo que buscar y tengo 3 días para hacerlo. O dos, que me pidió Pancho. Y después en 3 días tengo la gente que quiere comer medusa, porque es la fiesta de medusas organizadas por el pueblo. Al menos eso que yo recuerde. No puedo estar equivocado, por supuesto. Soy piltrafa, ¿no? Lo más seguro es que esté equivocado. Listo, venga. Te llevas los 4 piltrafa, por supuesto. No me los pares. Bien, te habían quedado 2 días. ¡A la mierda! Arpón aturdidor. El barco de David estaba acá, del lado izquierdo, si mal no recuerdo. Lo de las medusas son 3 días. Y al margen, igual yo creo recordar que había bastante medusa. ¿Puedo estar equivocado? Sí, puedo. Pero me parece que en este caso no estaba equivocado. El VIP me queda 1. Bueno, alto. Misiones. Uvas de mar y medusas de puntos blancos. Y sal. Eso lo consigo en la cueva. La cueva está acá a la derecha. Tengo que ir a los 100 metros de profundidad. Vamos a los 100 metros, pues lo bueno es que bajando también nos vamos a encontrar, ustedes saben con qué. Con la figura de acción de Germán. Me cago en todo. Venga. Bien. Ahora, acá hay oxígeno. Lo voy a utilizar. Porque está ahí, porque yo también coincidimos en tiempo-espacio, ¿por qué no? Bien, esas son, no son barracudas. Bien, ahí puedo pasar tranquilo. Acá puedo pedir un rescate. Ah, acá tengo unas alguitas que me las voy a llevar. Ahí está, tiki tiki, listo. ¿Un fragmento? No lo había visto, ni con el alga, ahí está. Bien. Y seguimos bajando. Debería de estar cerca. No sé cuán cerca, pero cerca. Acuérdense que igual a los 100 metros, que dicho sea paso, estamos a los 100 metros. Deberíamos de ser capaces de encontrar la cueva caliza. Que es la que en teoría nos dijeron que contiene los ingredientes para el VIP. ¿Qué es esto? Sí, me sirve. Acá está. Esta es la caja. Sí. Uy, la mierda. ¿Y cómo agarro esto? ¡Tengo un tiburón al lado! ¡Ahí está! ¡Mi querida Lia-san! Lia-chan. Lia-chan. Tráemela deprisa, acaba tu misión. Me dejaste al lado de un tiburón. No, me hagas esto. Y me vas a dejar lo del tiburón, ¿no? ¡Qué hijo de puta! Guantes de boxeo, ¿en serio? ¿Qué hacía eso? ¡Mira, Chan! ¡Ha desaparecido en las profundidades más abismales! Parece cosa de un tipo de ser vivo gigante. Recupérala, por favor. ¡Wow! Wow, claramente es muy peligroso. O sea, levantó un barco entero. Yo peso el equivalente a este mero. O sea, yo soy viento. Nada más, para esa criatura soy un poquito de viento. Abajo del mar, imagínate que ni siquiera hay. Pero bueno, corriente, digámoslo, un poquito de corriente. Para las puertas del barco están bloqueadas, así que no puedo entrar. ¿Crees que no pensé en esa posibilidad? Antes de confeccionar el plan de rescate de Lia-chan. Ok, te haré entrega de mi arma secreta, el soplete cortador. Hasta este momento Lia-chan ha estado esperando a su dueño. Vuelve al barco, ¿no? Oh, Dios. Pero, ¿me lo dio? No me lo dio. ¿Qué querés que haga? Para, ¿qué querés hacer? No tengo el soplete. No, tengo que subir y después volver. Me cago en todo. ¡Esa! Izquierda, derecha. Soy un arma mortal. Letal. Bueno, igual podemos aprovechar para buscar los ingredientes de nuestro querido compañero Pancho. ¿No? Eso nos quedó pendiente. Pancho dijo: a los 100 metros de profundidad vas a encontrar la cueva caliza. En esa cueva caliza vas a poder encontrar los ingredientes y esto para impresionar a esta persona, ¿no? Que a mí me importa poco, pero a Pancho lo quiero, entonces lo voy a ayudar. A los 100 metros, acá estoy a los 98.3, o sea, no debería de no poder ver la cueva caliza. A vos te voy a dormir. ¿Por qué, piltrafa? Porque puedo. Hasta que llegue acá se duerme y yo de paso, oxígeno. Listo. Dormido. Uy, la puta madre, ese no puedo. No es. No se duerme. No con el nivel de arma que tengo ahora, eso seguro. Ya, se lo firmo. Bien.
vamos a pasar desapercibido, digámosle. Ahí está. A ustedes. Esto, este nunca lo pesqué, me parece, ¿eh? Estos dos me parece que no lo pesqué. Me quedo con esto. Creo que es un plato o algo así. Es un jurel. ¡Ah! El jurel, sí. Mala mía, lo había pescado antes. Bueno, tengo que dejar de pescar porque me estoy quedando sin espacio. Sorprendentemente, yo pensé que el tener sobrecarga me iba a jugar en contra de la cantidad de oxígeno que consumo. ¿Y saben que no? Yo pensé que sí, ¿eh? Pues tiene sentido. Pesó más, pero bueno, cosas.